El ejército norteamericano invadió a Puerto Rico en 1898. El control de Estados Unidos sobre Puerto Rico, Filipinas, Hawái y Cuba a finales del siglo XIX respondió en gran medida al interés de crear condiciones favorables para que los inversionistas de esos monopolios azucareros pudieran desarrollar aquí sus plantaciones y centrales. Entre 1899 y 1905, los intereses azucareros de este país habían establecido las tres centrales más grandes de Puerto Rico en todo el periodo azucarero, que duró hasta los años 40. Estas fueron La Guánica Central, 1899. La Aguirre, 1900. Y la Fajardo Sugar, 1905. Mientras en 1870 existían 570 haciendas o trapiches azucareros, en 1920 solo quedaban 13. La firma de banqueros de Boston, The Foreign Company, adquirió la antigua hacienda azucarera Aguirre en la jurisdicción de Salinas. Durante los primeros años de operación, en la central Aguirre hubo una actividad vertiginosa de construcción. Su primera molienda data de principios de 1900. La central Aguirre fue un pueblo construido para alojar a sus empleados. Las casas pertenecían a la compañía y en ellas vivían los empleados de turno. La disposición de terrenos, el tipo de arquitectura y el concepto de Company Town eran totalmente distintos a la tradicional arquitectura puertorriqueña. El poblado de Aguirre comprendía la casa del administrador, albergue para los empleados solteros, uno para los americanos, otro para los puertorriqueños, barracones para peones, dos iglesias, dos hoteles, este último localizado en la llamada calle de los americanos, por la cual no era permitido circular a los puertorriqueños excepto en el cumplimiento de sus labores. Dos escuelas, dos clubes de recreo, dos tiendas, dos hospitales, uno para puertorriqueños y otro para americanos, estación de correo, teatro y un campo de golf para los americanos. Toda la vida social de la Central Aguirre estaba rigurosamente dividida. Los puertorriqueños y los americanos vivían en dos mundos apartes. El camino de acceso a la Central Aguirre estaba bordeado de palmas de coco con sus bases pintadas de blanco. Las casas se distinguían por tener una estructura de un piso y su característica más prominente era la extensión del techo para formar un balcón techado a la vuelta redonda. Este balcón solía estar cubierto de tela metálica, protegiendo a sus habitantes del sol y de los insectos. Las casas de los puertorriqueños eran pintadas de gris, mientras que las de los americanos se pintaban de blanco. La casa del administrador de la central estaba situada en el tope de una colina y dominaba el paisaje de toda la comarca. Su diseño era diferente a las de las demás casas. Sus líneas generales, así como la chimenea, la acerca al tipo de mansión señorial que se construía en Nueva Inglaterra a fines del siglo XIX. La Guánica Central, propiedad de la compañía South Puerto Rican Sugar, localizada en Ensenada, jurisdicción de Guánica. Era algo así como un pueblo dentro de otro pueblo. La central poseía cosas que ni el propio pueblo de Guánica tenía. La Guánica Central tuvo el primer telégrafo con hilo que se instaló en la isla. Su ferrocarril conectaba con el de la American Railroad y el muelle era para su uso exclusivo. De hecho, en la Guánica Central fue donde se instaló el primer inodoro en Puerto Rico.
Casi todos los políticos importantes que visitaban a Puerto Rico hacían su parada obligatoria en la Guánica Central, incluyendo al gobernador de turno, que muchas veces lo hacía pasando por alto al propio pueblo de Guánica. Se considera que donde mayormente se manifestó el problema racial entre norteamericanos y puertorriqueños fue precisamente en la Guánica Central. La influencia de la Guánica Central era tan avasalladora que prácticamente constituía la única actividad económica del área. A pesar de que daba vida económica a todo el litoral, se consideraba que el obrero de la central era muy mal pagado y sufría muchas humillaciones. En 1916, el obrero cobraba un jornal de 60 centavos diarios y con ello tenía que pagar la residencia, por la que le cobraban 40 centavos semanales. Todos los obreros estaban obligados a comprar en la tienda del enclave, donde los precios sacrificaban una vez más el bolsillo del jornalero. Los obreros empezaban a trabajar sin reloj. El único reloj era el sol y la claridad. En 1905 se funda la Fajardo Sugar Company y en 1924 la United Puerto Rican Sugar Company, que junto a la Central Aguirre y la Guánica Central produjeron el 50% de toda la producción de azúcar de la isla. El resto lo produjeron 27 centrales de capital puertorriqueño. La inversión directa del capital norteamericano en el negocio de la azúcar es una de las razones que explica el auge extraordinario del producto. Además de que en 1914 y durante la Primera Guerra Mundial hubo escasez de azúcar de remolacha y esto trajo como consecuencia el aumento del precio del azúcar moscabada. Para los años 20 operaban en la isla 46 centrales azucareras. La transportación de la caña hasta la fábrica de las haciendas en Puerto Rico después del corte se hacía en carretas tiradas por bueyes. Para 1879, la central Mercedita introdujo varios miles de pies de vía portátil, vagones remolcados por una yunta de bueyes. Hacia fines del siglo XIX comienza la expansión de la industria azucarera en Puerto Rico, que ocurre, como sabemos bien, a lo largo de las costas, donde estaban los cañaverales de mayor producción. Y en la evolución de la industria azucarera hay que recordar que había los dos aspectos típicos, la fase agrícola, el cultivo de la caña, el corte de la caña, y luego la fase industrial o semi-industrial, la molienda de la caña, la conversión de la caña en melado, melaza, en azúcar, etc. Y para eso era necesario un buen sistema de transporte, que había sido una de las fallas que había tenido la industria a lo largo de su desarrollo en Puerto Rico. El ferrocarril es en Puerto Rico, como lo fue en Cuba y como desde luego lo fue en Europa en la época del desarrollo de la civilización industrial, el medio que el siglo XIX crea para facilitar el transporte de pasajeros y de bienes. Y así, en nuestro caso, el ferrocarril representa dos cosas. Representa un sistema rápido de comunicación por la costa para el transporte de pasajeros, pero representa lo que tiene un valor grande para la economía del país, el acceso a los puertos a través del ferrocarril de estos cañaverales que podían estar alejados, que podían estar a cierta distancia de los puntos de embarque. Y por eso el ferrocarril viene a cumplir con los dos requisitos: facilitar el transporte rápido de pasajeros, pero también el transporte de esta nueva riqueza agraria que, sobre todo a comienzos del siglo XX, va a recibir una infusión enorme de capital corporativo de los Estados Unidos, y por tanto el tren va a desempeñar un papel muy importante en el desarrollo de ese latifundismo azucarero que caracteriza los primeros 30 años de nuestro siglo. Para la década de los 30, la industria azucarera representaba la fuente principal de ingresos. Ocupaba el 40% de la tierra puertorriqueña y desde principios del siglo XX era la principal fuente de trabajo.
Sin embargo, parte del año la mayoría de la fuerza laboral quedaba desempleada. A estos 7 meses sin trabajo se le llamaba tiempo muerto o la sombra negra del año. Por eso, todos los obreros añoraban el comienzo de la zafra. En este tiempo muerto, pocos obreros conseguían trabajo. Los pocos que tenían suerte trabajaban en la agricultura, sembrando semillas de caña o trabajando de palero abriendo zanjas. Fueron los obreros de la caña los protagonistas del mayor número de expresiones de repudio a las condiciones de trabajo y salario. De hecho, en 1933, los obreros de la Central Coloso de Aguada se fueron a la huelga debido al bajo salario que recibían. Esta huelga se propagó a otras centrales y luego de varios meses de lucha, solo se consiguió un pequeño aumento salarial. A principios de la tumultuosa década de los 30, en plena depresión mundial y con su consecuente crisis bancaria y aún bajo los efectos del huracán San Felipe en 1928, la exportación de azúcar ascendió grandemente. En 1934, por primera vez, se exportó más de 1 millón de toneladas, lo que superó ampliamente todas las expectativas del país. Sin embargo, el aumento de ganancias no significaba igual bienestar para todos en el país, porque la mayoría de los accionistas eran extranjeros y los dividendos se pagaban en los Estados Unidos. En el año 1940 se inicia una nueva estrategia en el desarrollo social, político y económico en Puerto Rico que permitió sacar a la mayoría del pueblo del círculo vicioso de la pobreza y el latifundio de los intereses monopolísticos azucareros de los Estados Unidos.